Mira, allá viene la hermana de Rafaela. Dice que estuvo por Francia por 2 años. Andás a ver qué fue lo que pasó, que la mandaron al campo. No digas nada más que están cerca. Hola vecinas, ¿cómo están? Bueno, ella es mi hermana Francesca y se las quería presentar, por supuesto. Recién llegó a Venecia, estudió en la escuela de señoritas y aprendió muchas cosas. Siéntate, Francesca, ellas son mis amigas. ¿Cómo estás? Bienvenida a Venecia. ¿Cómo ves la ciudad desde tu partida? Realmente no te ubico del barrio. Eso te iba a decir, no recuerdo haberte visto por aquí. Es que nunca viví acá, por eso no me recuerdan. Siempre viví en el campo. Aproveché mis años más jóvenes para prepararme para ser una buena ama de casa, gracias a mi tía Fátima. Claro, la tía Fátima tiene mucho dinero. Es más, nos dijo que nos iba a venir a buscar para ir con ella. O sea, ¡ay, qué maravilloso! ¿Ustedes se imaginan viviendo en París? Mirá esas cuatro amontonadas por allá. ¿Qué andarán hablando? De seguro de lavar ropa y de hacer de comer. Gracias a Dios, yo soy una mujer moderna. Buenos días, buenos días. Hola, hermano, únetenos. Buenos días. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Pero qué gusto tenerte por acá. Qué bella que está la mañana hoy. ¿Cómo están estas hermosas mujeres venecianas? ¿Y esta belleza? Nunca la había visto por este lugar, bella dama. Ay, Dios mío, este hombre qué mal gusto tiene para las mujeres. Desde que lo dejé nunca más se repuso. Anda como alma pena sufriendo por mí. Me presento a usted, bella dama. Mi nombre es Mauricio. ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Francesca Bosco. No se diga más. Entonces, mi nombre es Mauricio Bosco. Si gusta. ¿Quién está explicando que no puede amarla a causa de su corazón roto? Pobrecilla. Mauricio, pero qué galante es usted. Qué caballero, cómo me gustaría tener uno así. Ay, ¿cuándo lo voy a poder conseguir? Sí, Mauricio, realmente usted es un conquistador de los buenos. Ay, bueno, ta, dejemos hablar de Mauricio. Hablemos de ti, Francesca. Eres todo un misterio. A ver, cuéntanos, ¿cómo haces para tener esa piel tan bella? Porque seguro de trabajar en el hogar no es, porque una mujer que es una buena ama de casa no tiene tiempo para darse esos lujos. Así es, en realidad el dinero permite darse ciertos lujos. Es más, traje pastelillos dulces que hizo mi servidumbre para que endulcen sus vidas. Prueben, prueben, qué mal le va a venir. Alegra, ¿cómo estás? Ven, ven, acércate, que llegó Francesca, mi hermana. Te la quiero presentar. Ella recién llegó a Venecia. Acércate con confianza. Ahora no puedo, estoy esperando a mi novio. Novio, dice. Si todos sabemos que no le dura ni una semana. Pobre muchacho. ¿Ustedes creen que no las escucho, par de...? Bueno, no importa. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué te trae por acá, chiquilla? Ahí empezó. Francesca me llamó. Bueno, me voy a hacer de almorzar, porque como decía mi abuelo Piero, a todo se acostumbra uno menos a no comer. Queridísimo Mauricio, ¿por qué no aprovechas a contarles a la demás sobre nuestra relación? Terminamos hace poco, ¿verdad? Ayer, para ser más precisa. ¿Que cuente de nosotros dos? Bueno, no me parece que sea el momento adecuado, Alegra. ¿Conoces a Francesca? ¿Querés que diga por qué causa no te soporta ninguna dama? Muy guapo, llamativo, galán. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Pero para qué haces todo esto, Alegra? ¡Contesta! ¿Fuerte? ¿Tiene un lunar lindo aquí? ¿O acá? Sí, lindo creo. Claro. Todo muy lindo, ¿no? Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el problema? Te lo digo, no me cuesta nada. ¡Flatulencias! Sí, flatulencias. Si no quieres morir, vete, vete. ¿De dónde dijiste que eras? De Francia. A Francia, sí.
¡A comer! ¡La comida ya está lista! ¡Te salvó la campana, cerdo de establo! Dime si esto es amor. Es tan fuerte que no puedo.